Ahí arriba del tablero tenés ahí El todo eso. tercero no anda. Fíjate otro. Ahí va, primero te traigo, ahora te traigo un par más. Bueno, estamos en vivo acá en YouTube. No hay nadie todavía, así que lo que diga no importa. Nos vemos en un ratito. Ya empieza el seminario de Gastón Basile, que acá está al lado mío. Acá, para la gente de Hello, ¿cómo YouTube. están? Así que lo van a ver en un ratito. Van a tener que esperar ahí, súmense. Esto lo tengo silenciado igual, lo tengo silenciado. Sí, Y no perfecto. tengo el wifi tampoco acá, boludo. Y es lo mismo. ¿Qué? La contraseña. Sí. Estamos en vivo también acá. Hola, gente, ¿cómo No, no está? estábamos, boludo, todavía. ¿No? No, 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 Ah, todavía no. buenísimo. Me estaba mostrando. Así para abajo ahí, wifi. Ahí está. Instituto, Instituto. ándale. Sí, gracias. Listo. Conectado. Listo. Empezá en vivo ahí, en TikTok, y ya. Todo tuyo. Si necesitas algo, decís Diego. Y yo vengo. Bueno, Hola, ¿cómo ¿cómo andás? andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Buenísimo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Nos vemos. Gastón, suerte. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, ¿qué le dijo que venía a mí que se quedó en la familia? No, sí. ¿Cómo? ¿Sí? Así que, sí, no se puede. Se sigue yendo. Agarra ya la casa. Bueno, saludos a todos. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? Vamos a arrancar acá. Bueno, vamos a ver hoy un poquito lo que son fallas, un diagnóstico de fallas mecánicas, ¿sí? Ahora van a tener un apunte sobre esto, que es el funcionamiento. Quiero arrancar desde la base, porque si no arrancamos de la base, que es el funcionamiento de un cicloto, ¿sabemos todo lo que es un cicloto? ¿Todos, todos? ¿Alguien no sabe? ¿Vos no? ¿Vos más o menos? Uno no sabe, uno y medio, digamos. Cicloto es cómo funciona un motor naftero. ¿Cómo funciona un motor naftero? Tiene cuatro tiempos, ¿sí? Lo voy a hacer a grandes escalas, a grandes rasgos. Lo voy a hacer un repaso rápido, porque si no me tengo que detener mucho en eso, ¿sí? Pero, si no explico el cicloto y el que lo está más o menos ahí entendiendo, lo demás de falla mecánica no va a cazar nada, no va a cazar un poco. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que es un cicloto. Un ciclo primero, ¿qué es? Algo que empieza, tiene varias secuencias por dentro, termina y vuelve a comenzar. ¿Sí? Eso es un ciclo. ¿Está? Otto, ¿por qué? Por Nicolaus Otto, que fue el que lo creó. ¿Sí? Esto es lo que está conmigo, ya lo vieron alguna vez, ya lo saben. Dentro de ese ciclo Otto, ¿por qué de cuatro tiempos? Porque esas secuencias que tiene adentro son cuatro tiempos, que se llaman admisión, compresión, expansión, escape. ¿Sí? El motor va a girar dos vueltas el cigüeñal y una vuelta al árbol de leva para poder completar un ciclo Otto, ¿sí? O sea que un ciclo son dos vueltas de cigüeñal y una de árbol de leva. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Cada cilindro va a tener por lo menos dos válvulas, una de admisión, una de escape. Esos serían los elementos principales de un motor. Ahí tenemos el pistón, la biela, la cigüeñal, dos válvulas por lo menos, o sea, va a tener una válvula de admisión y una válvula de escape. Eso es por lo menos. ¿Por qué? Porque así es como funciona. Yo puedo tener motores de 3, de 4, 5, 6 válvulas. Eso ya lo vieron a veces conmigo también, ¿sí? Pero mínimamente tiene que tener dos válvulas, una de admisión y una de escape. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo que hace cada una.
Después tengo separado en partes fijas, que van a ser las que están en azul, que no se van a mover, si son fijas no se mueven, y las partes móviles que estarían en verde, ¿sí? Dentro de esto, lo que también tenemos que remarcar acá es que es un ciclo térmico, ¿sí? Acá adentro hay temperatura, hay un montón de temperatura y de combustible que se desaprovecha, ¿sí? Por eso a lo último voy a enganchar con esto que estoy diciendo ahora, ¿sí? Hay algo que se llama potencia específica, que alguna vez lo hablamos, lo hemos nombrado, que es cuánto está aprovechado un motor. Se fabrica un motor, ¿cuánto está aprovechado este motor? Cada motor tiene una potencia específica. Por ejemplo, el Ford Falcon, es un auto viejo, tiene una potencia específica del 30-35%. O sea que tengo para desarrollar sobre ese motor un 65%. Por eso un TC puede andar 2 gamba 90, 3 gamba, porque desarrolla sobre ese motor. ¿Se entiende más o menos? Bien. Dentro de esto, entonces, tenemos lo que son los tiempos, que va a ser admisión, compresión, expansión y escape. Me voy a correr acá y voy directamente a las figuras. Si me dan un segundito. Ahí vamos. ¿Cómo va a ser esto? En el tiempo de admisión, el pistón va a estar en punto muerto superior. Primero, la parte más alta a la que llega el pistón se llama punto muerto superior y la parte más baja a la que llega el pistón se llama punto muerto inferior. ¿Sí? Va a tener este recorrido del PMS que nosotros le decimos al PMI, que nosotros le decimos PMS de punto muerto superior, PMI de punto muerto inferior. ¿Sí? Esta distancia que hay entre PMS y PMI se llama carrera. ¿Sí? Va a tener 4 carreras o 4 tiempos. O sea que el pistón, cada vez que se deslice desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, va a ser una carrera o un tiempo. La primera es admisión. ¿De qué se trata la admisión? Se abre la válvula de admisión, se llena el cilindro de mezcla. ¿A qué llamamos mezcla nosotros? Me voy a correr un cachito para allá en pizarrón. Mezcla para nosotros es... Mezcla para nosotros es... ¿Cemento y arena? No. Es 14,7 a 1. 14,7, ¿qué será? Aire. Bien. Y este 1 es de nafta. ¿Esto qué es? Una mezcla ideal. Puente estequiométrica. ¿Qué significa una mezcla ideal o estequiométrica? Es que hay cambios, entonces. Una mezcla ideal o estequiométrica significa que si yo consigo hacer esa mezcla dentro del cilindro, ¿sí? Una mezcla con esas proporciones de 14,7 partes de aire y una parte de nafta, que eso va a ser la admisión. Cuando abra la válvula de admisión, el pistón está bajando. Por lo tanto, lo que hace es succionar. Lo mismo que hago con una jeringa que tiro para atrás. Exactamente eso. Va a succionar y va a llenar el cilindro de aire y nafta. ¿Sí? Esa mezcla de aire y nafta es lo que nosotros llamamos mezcla. Para nosotros, en nuestra jerga, la mezcla es aire y nafta. ¿Qué tiene esa mezcla dentro? 14,7 partes de aire y una parte de nafta. Si yo consigo que adentro del cilindro estén esas proporciones, se va a quemar absolutamente todo. Si no consigo esas proporciones y me varían, no voy a conseguir que se queme todo. Por lo tanto, voy a contaminar más, no voy a tener la potencia que podría tener y otras cuestiones más. Pero básicamente esas dos. Obviamente está también la del consumo, ¿no? Si no consigo esa proporción, está la del consumo de combustible. ¿Sí? Entonces, voy de vuelta. Todo esto fue para decir que la admisión es el tiempo en el que el pistón comienza del punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, se llena el cilindro de mezcla, aire y nafta ya sabemos, y termina ahí, en el punto muerto inferior. Ahí terminó la admisión. ¿Sí? ¿Qué tengo dentro del cilindro? Aire y nafta, cilindro lleno de aire y nafta. ¿Sí? En la proporción de 14,7 a 1. ¿Está? Empieza el segundo tiempo, estaba en el punto muerto inferior y va a subir hasta el punto muerto superior. Las dos válvulas de admisión y escape van a estar cerradas. ¿Sí? El pistón va a empezar a subir y va a empezar a comprimir la mezcla. Esto que tengo acá, allá lo tenía más disperso,
y ahora ya lo voy a tener más comprimido, más compacto. Empieza a subir el pistón, comprime, y llega al punto muerto superior. Termina la compresión. ¿Qué tengo cuando termina la compresión? La mezcla que tenía acá en la admisión, pero ahora reducida a este espacio recontra comprimida. Esa mezcla que está allá, que está esparcida, ya es volátil, ya es explosiva. Pero si encima la comprimo un montón, esa explosión tiene mucho más poder. ¿Me siguen? Entonces, comprime, termina la compresión en el punto muerto superior, y esto es esquemático. El tercer tiempo empieza en el punto muerto superior, va a aparecer la bujía y va a tirar una chispa. Y si tengo aire y nafta comprimida, ¿qué puede pasar? Se aparece una chispa, una explosión. Ahí aparece el movimiento. Es la primera vez que se empieza a mover el motor por sí solo. Por eso le decimos al tercer tiempo de expansión que es la única carrera motriz. ¿Por qué la única carrera motriz? Es la única que genera movimiento. La admisión no me generó movimiento, la compresión no me generó movimiento y recién la expansión, cuando explota, empieza a mover el motor por sí solo. ¿Sí? Pero el tiempo de admisión y compresión lo tuve que generar con la llave, dándole arranque con un motor eléctrico. Chiqui, 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 chiqui. Cuando estoy haciendo eso, estoy haciendo esto. Hasta que llega acá y se mueve por sí solo. Una vez que arranca, explota el primero, empieza el ciclo. Y como tengo más de un cilindro, cuando uno explota este, después este, ahí va a venir el orden de encendido. ¿Me van siguiendo? Entonces, la expansión es la única carrera o tiempo de los cuatro que genera movimiento. Los otros tres no generan movimiento. O sea, hay una sola carrera o tiempo que es la expansión que genera movimiento. ¿Sí? Por eso le decimos carrera motriz. Porque genera movimiento. Motriz de movilidad. ¿Está? Entonces, en la expansión apareció la chispa, me empuja el pistón hacia abajo, ahí empieza a generar movimiento al motor, va a llegar el pistón hasta el punto muerto inferior, en el punto muerto inferior termina la carrera de expansión y empieza el último tiempo que es de escape. Fíjense que acá tuve válvulas cerradas para comprimir, ¿puedo comprimir si tengo alguna de las válvulas abiertas? Se escaparía la compresión y por lo tanto no sería compresión. ¿Sí? En la expansión, si tengo una válvula abierta, una pérdida, una válvula abierta, cuando explota, ¿tiene la misma calidad de potencia? No, porque se me fugó un montón. ¿Está? Por último, el tiempo de escape, ya tengo el cilindro lleno de gases quemados que ocurrieron de la expansión, acuérdense que la expansión empezó punto muerto superior y fue hasta el punto muerto inferior. Empieza en el punto muerto inferior, el último tiempo que es de escape, va a abrir la válvula de escape, va a subir el pistón y se me van a ir los gases quemados por la válvula de escape. Que acá es donde vemos el múltiple de escape, caño de escape y ese humito que vemos atrás en el auto cuando ponemos en marcha el motor. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Estos son los cuatro tiempos del ciclo Otto. ¿Sí? Admisión, compresión, expansión y escape. Para que esto se genere, necesito dos vueltas de cigüeñal y una vuelta de rodadera. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo me voy a centrar en buscar fallas, en un motor, lo digo por experiencia porque sigo hablando con gente que trabaja muchísimo tiempo en talleres y empiezan a tocar, cambiar, sacan, a ver qué onda, saco este cable, no lo saco, le cambio los cables, cambio la bujía, vamos por la bobina, vamos por esto, vamos por la tapa, sacamos la tapa, te desarmo el motor y después vemos, tengo que desarmar porque si no, no sé, hasta que no desarmo, no sé, por lo tanto ya estás en mis manos. Si saqué la tapa decidiendo en el taller, estás en mis manos. Te tengo atrapado. ¿Sí? Esto es así, lamentablemente es así. Si yo hago un diagnóstico, y hoy, ahora van a ver que pueden hacer un diagnóstico y recontra, exacto, preciso, ¿qué otro adjetivo ponerle? Sí, idóneo, pero aparte, muy actual, tiene que ver con la tecnología, chicos. Hoy todos ustedes tienen un teléfono en la mano. Será mejor, peor, más caro, más barato, pero yo hace rato que no veo un Nokia 1100 que
¿Todos sacan foto? Sí. ¿No? Bueno, ¿todos filman? Sí. Bueno, ¿todos usamos WhatsApp? Creo que sí. No doy por hecho que todo el mundo, pero creo que la gran mayoría, ¿está? Eso se puede aprovechar. Entonces, los diagnósticos que van a ir viendo, que vamos a ir haciendo, de las fallas mecánicas, hoy lo tengo que aprovechar. Y no solo que lo tengo que aprovechar en mi tiempo de trabajo, sino que me voy actualizando, voy metiendo tecnología al diagnóstico, que van a ver que son herramientas que a veces hasta se pueden hacer ustedes, y aparte, eso lo cobro, porque el diagnóstico lo tengo que cobrar. Esto que yo planteaba recién, venís con el auto con una falla y mirá, hay un cilindro que no anda, yo acá tengo que sacar la tapa. Y ahí vemos, no sé dónde termina esto, ¿eh? Te digo dónde empieza. La puerta de entrada se llama sacar tapa de cilindro. ¿Dónde termina esto? No lo sé. Vos decís, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿Esta caverna dónde termina? ¿Está? Si vos haces un diagnóstico y certero y preciso, vos le podés decir, vos tenés 3 válvulas o una válvula quemada o doblada en el cilindro número 2, acá tenés el video, la foto y lo que le mandes de documento por WhatsApp si querés, y ahí tenés la comprobación de lo que yo te estoy diciendo. En base a lo que yo ya sé que le pasa, por ejemplo, vamos a poner una válvula doblada del cilindro número 2. Es la válvula de escape del cilindro número 2 la que está doblada. Gracias, Emma. La que está doblada. Yo, en base a eso, yo ya te pido la rectificadora un presupuesto, te pido la casa de motor un presupuesto y te mando el peor de los casos y el mejor de los casos en números, ¿no? Te puede salir de 15 a 20 mil pesos. En el mejor de los casos, 15, como máximo se te va a 20. Le estoy mandando un documento de lo que pasó, le estoy mandando fotos, le puedo mandar un video, ahora van a ver, y le puedo mandar el presupuesto. El tipo va a quedar chocho, se enamora de mí y no se va nunca más. ¿Porque eso sucede? No, no sucede. Ni siquiera espero que me lo respondan, yo se lo respondo. No sucede. Eso no sucede. Entonces, o en muy pocos casos. Yo no conozco a ninguno. Yo no conozco a ninguno. Por eso no quiero generalizar, porque no es de inteligente generalizar. Capaz que alguien lo hace, yo lo hacía. No me creo el genio por eso, pero digo, hoy tenemos las herramientas para hacerlo, chicos, y no son caras. Y muchas veces las tenemos ahí y no le damos pelota. Vamos a meternos entonces un poco más adentro de esto y vamos a empezar a ver por dónde puede venir el tema de las fallas. Yo acá adentro, dijimos, tengo un cilindro, tengo por lo menos 2 válvulas, por lo tanto, voy a tener algo importante que va a pasar acá, que es la compresión, ¿no? Y otra muy importante, o sea, no hay una más importante que otra acá. Pero si yo no llego a la tercera, que es la que me genera el movimiento, el motor no se mueve, no arranca. Así que ninguna de los 4 tiempos es mejor que el otro. Lo que hay de diferencia es que hay uno que genera el movimiento y los demás no. Pero si yo no preparo para que ese tiempo ocurra, que es la expansión, no arranca el motor. ¿Está? Por ejemplo, la admisión, dije, tiene que bajar el pistón y chupar aire y nafta, que es la mezcla. Me quedé sin nafta. La admisión ocurre, pero ¿qué pasa? Comprime aire, explota el aire solo y no. Ahí tiene un problema de mezcla, por ejemplo. ¿Sí? No sería mecánico. Pero para que la compresión ocurra acá, ¿yo qué tengo que tener acá? Un cilindro para que la compresión, estoy subiendo el pistón, adentro tengo aire y nafta y estoy comprimiendo esa mezcla de aire y nafta. ¿Qué es lo que necesito ahí sí o sí? Que este espacio esté totalmente y perfectamente bien cerrado hermético. Donde se me pianta un poquito en una válvula, se me va la compresión. Donde se me pasa por los aros o anillos, le dicen en otros lados, se me va para abajo, no hay compresión. Si tengo un pistón dañado, no hay compresión. Si tengo una junta de tapa de cilindro, no hay compresión. Tengo una válvula doblada, no hay compresión. ¿Me siguen? Entonces,
Lo importante acá es que yo tenga una buena compresión. Esto, si yo no tuviese, supongamos que una de las dos válvulas la tengo quemada o doblada. Una válvula doblada o quemada, que es una de las fallas más comunes. ¿Este cilindro va a andar? No. Si yo tengo un motor de 4 cilindros, si tengo ese problema en uno de ellos, voy a tener un motor en 3 cilindros. El que lo maneja todos los días sabe que no tiene la misma fuerza, que está gastando un montón de nafta, que está tirando un olor raro por el escape, que es la nafta que no puede quemar, ¿sí? Que ahí también viene el tema del diagnóstico, y sé que no tiene la misma fuerza. Y el motor tiembla como loco y no responde. ¿Sí? Entonces, si yo acá no tengo, por ejemplo, en una válvula, que es un ejemplo ahora, una buena hermeticidad, lo que voy a tener es que este cilindro no anda. Supongamos que es el número 3. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo identifico yo, como técnico, como profesional, como mecánico, cómo identifico que es el 3? Y la válvula de escape del 3. Porque yo te llamo y te digo, ¿qué hace Juan? Mirá, lo que tu problema es que el auto está andando en 3 cilindros y tenés la válvula de admisión del cilindro número 3 doblado quemado. Y dice, ¿cómo carajo sabe esto? ¿Cómo me puede decir eso con tanta precisión? Ahí tiene dos caminos. Ahí tiene dos caminos este muchacho. Dice, este me está recontragarcando. Es uno de los caminos, es un mentiroso profesional, ¿sí? Tiene cara de piedra, o es un genio de la NASA, porque a mí ningún mecánico me trató así, nunca me dijo eso. Bueno, vamos por el segundo. No los quiero, genio de la NASA, pero vamos a poder dar un diagnóstico como la gente, que es un servicio. Esa persona no se va más, es lo que yo insisto siempre con eso, esa persona no se va más del taller. Y si tiene que esperar 3 días para que le hace el auto, no importa, va en bondi y, o lo que sea, pero te espera. Se los aseguro, ¿eh? Por experiencia. ¿Cómo detecto yo esto? Ahora sí nos metemos un poco en empezar a buscar, una vez dicho todo esto, empezar a meternos ya en el diagnóstico de las fallas mecánicas, que es a lo que vimos. Pero si yo no hago toda esta introducción, el que está medio flojo con cicloto o no sabe muy bien cómo funciona, empiezo a hablar de cosas que no entienden de qué jocara estoy hablando. Por eso me metí primero con cicloto. Es como que yo me ponga a desarmar esa heladera, que no sé cómo funciona, y empiezo a ver cositas, cañitos, que van de acá para allá, y yo sé que adentro tiene que tirar frío y no tira, y empiezo a tocar algo que no sé. En un motor pasa lo mismo, chicos. Si yo no me baso acá, si yo no sé el cicloto y no lo tengo clarísimo, no puedo resolver una falla. O sea, cuando la resuelvas es porque tuviste lo que no lo podemos hacer porque estamos saliendo en dos redes sociales al mismo tiempo ahora. ¿Sí? En vivo. Porque tuviste mucha suerte. Se entiende el gesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambian piezas. Es el famoso cambia piezas, que a mí me conocen porque yo les digo eso. No quiero que sean cambia piezas. Y mirá, no arranca, te cambia la bobina, después te cambia los cables de bujía, te cambia las bujías, sigue sin arrancar, pero te quedaron las bujías nuevas, la bobina nueva y los cables tenés nuevos. Pero el auto no arranca, amigo, yo te lo traje porque no arranca. Sí, pero esto te quedó nuevo, pero ¿y a mí qué me importa? Si a mí me sigue, ¿cuánto me duele hasta acá? Y gasté 17.000 pesos. Y el auto me arranca, está igual que antes. Sí, pero te quedaron las bujías nuevas y los cables. No me importa, te dice Chau. Y tienes toda la razón. Esa es una persona que está perdida y que empieza a cambiar. Y hasta que cambie todo, en algún momento, por ahí, y en algún caso no, encima, en algún momento le va a pegar. ¿Cuánto le sale esa reparación? Y 60 lucas cuando yo la podría haber reparado por 12. Porque el repuesto me salía 3 y yo le cobro lo que resta de mano de obra. ¿Se entiende dónde está la diferencia? El famoso cambiapieza me lo van a escuchar varias veces. ¿Cómo empiezo yo a identificar acá qué es lo que va a pasar y detectar la falla y empezar a separarla, que es lo que más me interesa? A mí me interesa separar las fallas porque es la forma. Esto es que yo les digo muchas veces, le pongo el ejemplo. La mayoría creo que la vio, pero hay muchos más chicos. Terminator 2
¿Sí? ¿Todos la vieron? En un momento, chabón, cuando cae al mundo así en Tarlipes, en el medio de la calle, está en un, como en un boliche, un bar donde motoquero, lo mira el de la puerta, lo ve que está con campera de cuero, con pantalón de cuero, los lentes, lo mira así con un, como con una radiografía y dice, todo esto que vos tenés a mí me va, es mi talle. Bajate de los borcegos, bajate del pantalón, bajate de la campera, dámelo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que va a pasar cuando yo empiece a entender los sistemas que tiene. Primero un vehículo y después me voy centrando más en el motor. Hoy vamos a hablar de motor, pero tengo para desmenuzar todo un automóvil hoy. ¿Sí? Porque tengo un montón de sistemas. Dentro de esto, de lo que es mecánico, fallas mecánicas, ¿qué es lo que necesito acá adentro para que ocurra una explosión? Son tres cosas. Hay tres cuestiones que tienen que suceder adentro de un cilindro para que haya una explosión. ¿Cuáles le parece que son? Mezclas una, chispa y compresión. Bueno, me acaban de nombrar lo siguiente. Me dijeron mezcla. ¿Qué más me dijeron? Chispa y compresión. Lo que acabas de decir está perfectamente bien. ¿Sí? Esas tres cosas tienen que aparecer adentro del cilindro si yo quiero que haya una explosión. Mezcla, chispa y compresión. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Si hay una de esas tres que no está, el motor no arranca. Ese cilindro no arranca. No explota. Cuando decimos no arranca, no explota. ¿Eh? ¿Sí? Si hay una de esas tres, puede haber más de una, puede haber dos que no haya. Me quedé sin mezcla, porque no le puse nafta, porque soy una rata, o, y aparte encima tengo un problema chispa. Pero por lo menos una no está, la tengo que encontrar. Esto que me dijeron, mezcla, chispa y compresión, tiene un orden para empezar el diagnóstico. ¿Está bien puesto como está ahí? No. Yo puse mezcla, chispa y compresión, así me lo nombraron. ¿Esto está bien puesto ahí? No. ¿Por cuál empezaríamos? Bien. Entonces, la chispa, uno. Chispa. ¿Cuál sería la dos? Perfecto. Y por último, compresión. ¿Sí? ¿Por qué? Yo vine con el auto anoche, lo dejé acá en la puerta y seguro que le falta, no arranca más, debe ser la compresión. O el mecánico te dice, no tenés compresión. Vos decís, ¿es lo primero que te fijaste? O sea, yo vine con el auto andando. Para que yo no tenga compresión, ¿qué tiene que pasar? Para que no tenga compresión. Puede haber un pistón agujereado, se me pegaron los aros. Las válvulas se me doblaron, se me cortó la correa de distribución y no está sincronizado y se me doblaron las válvulas o quedaron en posiciones diferentes, pero no hay compresión. Uno en un millón pasa. Para eso está el kilometraje de mantenimiento de una correa de distribución que dura 60.000 kilómetros. ¿Sí? Pero yo no vine andando lo más bien, anoche paré el auto y hoy no tengo compresión porque se acabó la compresión. Como se me puede acabar la nafta porque hice un tramo largo. Ahí sí se acaba la nafta. Pero la compresión de anoche a hoy a la mañana se me fue, vino un marciano y se la llevó. Suena medio raro, ¿no? Entonces, por eso la compresión es lo último que busco. Porque puede pasar, pero es lo último que busco. Porque es lo menos probable. ¿Qué pasa? Pasa. Pero primero tengo que arrancar por los otros dos. Los escalones a mí me enseñaron que se suben de a uno. Y de abajo para arriba. ¿Está? Entonces, primero vamos a buscar... Me estoy confundiendo porque estoy leyendo que puse primero y lo estoy leyendo porque no es normal. ¿Sí? Ese es el global. Lo primero que vamos a buscar es chispa. Lo segundo que vamos a buscar es mezcla. Y lo tercero que vamos a buscar es compresión. Esto es en el caso de que un motor no ande. Cuando digo motor, es que no arranca. Pero puede ser también un cilindro. Lo que digamos ahora, llévenlo al tema que sea. Tengo un motor de 4 cilindros, tengo un Peugeot 207, 4 cilindros, motor 1.4. ¿Está? Acá dice que tiene uno él.
¿sí? Están dando en tres cilindros. Yo lo arranco y arranca. Me lleva. Voy como en sulky, pero voy. ¿Sí? Eso es un caso. Hay un cilindro dentro de los cuatro que está fallando. Que no es lo mismo que yo le arranque y no arranque ninguno de los cuatro. Entonces ahí también tengo que usar la cabeza, porque vale usar el microprocesador que tenemos, ¿eh? Vale. A ver, si hay algo que están compartiendo los cuatro juntos y no le llega a ninguno de los cuatro, bueno, analicemos el caso. ¿Sí? Es algo que le está pasando a los cuatro. Tranquilamente me puedo haber quedado sin nafta. O no porque sea una rata, sino que me estoy confiando de mi marcador, que siempre me confié, y un día empezó a mandar cualquiera, y yo sigo confiando en él, y estoy en medio tanque, y no tengo nafta. Esto pasó la semana pasada. Por decirles el último caso, ¿no? Volkswagen Voyage no arrancaba, le hicieron la distribución, no arrancaba, le volvieron a hacer la distribución, no arrancaba. Loco, ¿qué hiciste? Está bien puesta, está perfecta. No arrancaba, no arrancaba. Le pusieron un bidón de nafta, tocaron la llave y quedó en marcha. Les pasó justo que justo estaban desarmando la distribución. Entonces, las gotas de sudor, imaginen que tenían una forma de alfajor cada uno. Ese es el tema. Bueno, se da. Yo me confío. Acá no me confío de nada. Yo no le creo a nadie. Nada de nada. Esto se llama medición. No me importa lo que diga, tal o cual o lo que pase. Yo mido y en cuanto tengo esa medición, yo tengo mi diagnóstico. Yo si quiero enchufar ahí un velador, ¿cuánto tiene que haber para que ande la parita? No, lo enchufo y no anda. ¿Cuáles pueden ser los problemas? O que no hay luz, o que el cable está cortado, o que la lámpara está quemada. Si tiene llave, la llave, interruptor. No tengo más cosas, tengo cuatro. Ejemplo de velador estoy poniendo. ¿Se entiende la idea? Bueno, ese mismo ejemplo lo vamos a poner acá. Si vamos por la chispa, ¿cómo voy a hacer para detectar? Yo voy a hablar de un cilindro ahora. Pongamos que tengo un cilindro que no anda. ¿Cuál es? ¿Cómo lo ubico? ¿Sí? Tenemos un tema también que es lo siguiente. Hoy las bobinas están tirando 50.000 volts. ¿Sí? Las bobinas de encendido están tirando 50.000 volts. Que no quiere decir que le llegue a la bujía a eso, pero eso es otro tema porque está en inyección. Pero no puedo sacar un cable de bujía y ponerlo a masa como se hacía antes y darle arranque para ver si tira chispa. ¿Por qué? Porque todas las masas de todos los sensores y la computadora están compartiendo esa misma tierra, esa misma masa. Entonces le estoy dando palazos de 50.000 volts. Tomá 50.000 volts a ver cómo te sentís. Un toque. Tomá esta patadita de 50.000 volts a ver cómo te sentís. A cada sensor que anda con 5 volts, muchachos, con la sensibilidad que tienen hoy los sensores de inyección electrónica. Tengo una computadora que es electrónica. Tengo hoy en un módulo, en un auto 2015, 52 módulos arriba. Entonces yo no puedo tirar más chispa al bloc para ver si tengo chispa. ¿Sí? Hay un elemento que se puede utilizar que se llama chispómetro, que vas y lo compras en las plataformas que se venden o te lo fabricás. No saben qué jodido que es fabricar. Un cocodrilo con una bujía, esto es lo que me lo copien, quiero mi copyright. Un cocodrilo con una bujía, en este caso yo le puse una bujía nueva. Yo me voy a morir y esto va a seguir existiendo, si nunca va a recorrer 25.000 kilómetros, ni 30.000. ¿Se entiende? Ya que estoy y lo armo, agarro una bujía nueva, pero también lo puedo hacer con una bujía usada. Son dos puntadas de eléctrica y tenés la herramienta. ¿Qué hago con esto? Lo pongo a masa, que tengo en todo el bloc tengo masa, en la tapa de cilindro. Pongo el cable acá, dale arranque, si tira chispa, ya sé que tira chispa. Y si no tira chispa, sé que no hay chispa. Pero no le tiré 50.000 volts. ¿Para qué? Puedo quemar cualquier módulo electrónico del auto, o más de uno. Han quemado computadoras como loco. Antiguamente se quemaba el encendido electrónico, porque no había mucho más electrónica. Quemaban un estéreo, un encendido electrónico.
Hoy, en un auto 2015, por más que ustedes no lo vean, hay más de 50 módulos arriba. Cuando digo 50 módulos y digo módulos, son computadoras. ¿Sí? Tengo 50 computadoras entrelazadas entre sí para hacer diferentes trabajos. Las que más se conocen son las más comunes. Inyección electrónica, la de ABS, la de Airbag, la de control de estabilidad y demás. Pero hay muchas más. ¿Sí? BCI, fusibilidad electrónica y demás. ¿Está? Entonces, para buscar una chispa, ya no puedo tirarle al bloque. ¿Por qué? Porque los sensores comparten. La computadora comparte. Comparten las masas. Entonces, esos 50.000 volts van a caminar. Yo no le puedo decir, mirá, 50.000 volts, yo te voy a tirar una chispa, pero cae ahí y no vayas a recorrer todo, ¿eh? Sabemos lo que hace la electricidad, ¿no? Se busca su camino y va. Y no solo eso, sino que siempre busca el camino más corto. La electricidad siempre busca el camino más corto. Si puede ir hasta allá y puede ir hasta acá, voy hasta acá. Siempre buscar el camino más corto. Esto pasa en una bujía de 2, 3, 4 electrodos. Se ve plasmadísimo. ¿Sí? No tira 4 chispas una bujía de 4 electrodos. Tira cada vez por uno. Depende de la condición atmosférica, depende de la presión, depende de la humedad, depende de la temperatura, depende de la mezcla, depende de un montón de cosas. Pero siempre va a ser una sola chispa. No es que le pongo 4 electrodos y tengo 4 chispas. Me fui de tema, pero era para explicar el camino de la corriente. ¿Sí? La corriente va a buscar siempre el camino más corto. Siempre el camino más corto. Entonces, para poder buscar hoy, si tiene chispas de cilindro y que le falta chispa, que dijimos que es la primera de las tres causas que vamos a tener porque no hay una explosión dentro de un cilindro, voy a buscar chispa. ¿Cómo hago? Y, por ejemplo, en este caso, pongo el cilindro, el cable. Le voy a poner, para que vean, un caso real. Y van a ver el protagonista, que es un genio. Ahora lo van a ver. No estoy hablando de mí, ¿eh? Se me perdieron me olvidé los lentes en la otra escuela y me quiero matar. Pero bueno, hago lo que puedo y lo que no lo compro hecho. Acá. Todo parecido con el protagonista, etc. ¿Tenemos volumen? No tenemos volumen. No importa. Esto era un día de paseo. Yo siempre llevo el mini escáner encima. Voy a mostrar ahí. Voy a parar ahí. Mini escáner es esto. ¿Sí? Estos son mini escáner. Que yo muestro mucho en la escuela. Porque casi todos se lo van comprando. Estos son mini escáner. Siempre los llevo en el auto. La aplicación la tengo en el celular. Siempre encima. También lo tengo en la compu y lo tengo en la tablet. Pero en el auto, cada vez que salgo, no me voy a salir con todo encima. ¿El celular lo tengo siempre encima? Sí, tengo la aplicación en el celular. ¿Y esto ocupa mucho lugar? No, lo tengo en el baúl. Junto con un tester y otra cosa que ahora van a ver que es una lámpara de LED. ¿Sí? Y el chipómetro, obvio. ¿Y este? ¿Está? Entonces, lo que estoy haciendo acá, en este caso, es ver ¿cuál es la falla que me tira? Porque yo llegué en tres cilindros. Para un semáforo me prende la luz del check, empieza a temblar el motor y digo, ¿qué onda? Estaba de paseo. El protagonista soy yo, lamentablemente. Así que el que se ría, yo me voy a acordar. Busco la falla y la falla que me aparece es la siguiente. Qué lástima que no tenemos audio. Ahí. Esa falla es la que me aparece. Y lo que dice es que tenemos... Mi-Fire es una falla de cilindro, la falla es P304, creo que es. Lo que tenemos es falla en el cilindro. Número 4. ¿Cómo? Ahí estoy, ¿eh? Acá estoy al 100. Para que en ese momento no tiene, para. Ahí va. Bueno, acá el protagonista está diciendo lo que... Esta es la falla que tiró. P0304. Voy de vuelta. Para que lo vean. Eso es lo que dice el escáner.
mi teléfono y ahí lo paro. La falla que tira es P0304B2. De forma básica, el código diagnóstico P304 nos indica que se ha detectado un fallo de encendido. ¿Sí? Este fallo se origina de forma específica en el cilindro 4. Me está diciendo hasta el número del cilindro, 4. Cabe destacar que junto a este código pueden establecerse códigos relacionados a fallos de encendido. Bueno, me está diciendo ya, andate al 4, flaco. ¿Está? Sigo. Bueno, si la falla del cilindro número 4, vamos a ver si no estoy en casa. A ver si es un par de cosas. Mucho más no tengo que hacer. Si es un par de cosas, no me falla. Escuchen ahora. Un par de cosas, porque si fuera la humilde, tendría 1 y 4, no solamente 4. Así que bueno, busquemos el parte. Vamos por el guía. Ahí les muestro la poesía. En el caso de mi sistema de mi auto, el sistema de encendido tira, se llama, lo van a ver en el sistema de encendido o en inyección, chispa perdida. ¿Sí? Chispa perdida tira chispa al 1 y 4 y 2 y 3. 1 y 4, 2 y 3. ¿Para qué es este sistema? Ya desapareció el distribuidor. Tengo sensor de giro en el cigüeñal, tengo sensor de giro en el árbol de leva. Saca la cuenta a la computadora, dice, le tengo que tirar ahora a estos dos. Y en el caso de chispa perdida es, tengo una bobina doble con dos salidas y dos salidas. Estas van para el cilindro 1 y 4 y estas van para el cilindro 2 y 3. ¿Sí? Entonces, cada vez que tira chispa, tira el 1 y 4. Como el 1 va a estar haciendo compresión y el 4 haciendo escape, ¿qué carreras puede estar haciendo cuando sube un pistón? ¿Compresión o escape? ¿Quién la va a aprovechar? La que está haciendo compresión. La que está haciendo compresión aprovecha la chispa y explota. El otro está haciendo escape, no le hace nada una chispa. Son casi quemados, no pasa nada. Eso se llama sistema por chispa perdida. En realidad se llama sistema DIS. ¿Sí? D-I-S. Pero lo conocemos como chispa perdida. Entonces, ¿por qué digo yo eso? Porque me tira el cilindro número 4. Si fuese la bobina, le tiraría 1 y 4. Esto ya entra dentro del conocimiento, no es un tema del equipo. Yo sé cómo funciona el sistema, que por eso insisto, si yo sé cómo funciona el sistema, me puedo meter a reparar y sacar una falla así, con nombre y apellido. Pero si yo no sé cómo funciona el sistema, si yo no les digo el ciclo Otto antes y lo entiendo perfectamente, estás haciendo lo que hace alguien que no sabe nada, chicos. ¿Sí? Mi herramienta supersónica, acá la empiezo a utilizar. ¿Tira chispa? Ahí tengo el dato de búsqueda del 1, el 1 no tiene el cable. Acá me confundo, el 1 por el 4. El cable no tira chispa, lo que no va a matar es el cable. Si puede probar con el cable, lo va a tener. En el 1 no cable está ahí. No tira chispa, ¿sí? Voy a saltear el cambio del cable. Ahí le cambié el cable. ¿Sí? La herramienta muy sencilla, la cena, con los dos mandos. ¿Le estoy tirando la chispa al bloc? No. La chispa está apareciendo en la boquilla. Nunca le estoy tirando los 50.000 bolas al bloc. Bueno, ¿sí? Ahí está el bloc, también. Ahí está el tema solucionado, está en 4 cilindros. Lo que hice después es meter el mini scanner, lo que sigue en el video, y borré la falla porque queda falla grabada, pendiente. Se los muestro ya que está, que también para eso sirve el mini scanner. Pero la solución de la falla, ven, ahí estoy borrando la falla, queda pendiente. Con el mini scanner ahí la estoy borrando. No tiene sentido la falla. La falla ya está. Pero bueno. Un video más, ahí está, andando nomás en 4 cilindros. El tema solucionado. Una vez más, el mini canal sí sirvió.
¿Sí? ¿Cuál es el tema acá? Estoy en la calle yo, ¿eh? No estoy en el taller. Estoy en la calle. Ahora usted me dice, sí, pero tenés un fuego caldo de bujía. Y porque sé lo que me puede pasar, sé lo que puedo resolver. Más que me meta todo el taller en el baúl, me lo meto saben dónde. Porque hoy el diagnóstico va por otro lado, chicos. O sea, hoy lo mejor que podés tener es un mini escáner que sale dos mangos, le meto un escaneo a ver qué es lo que pasó, si me tira algo, y si no me tira nada, ahí a algunos se les terminan los papeles, que acaban de venir a falla mecánica. O sea, mientras mi escáner me cante tal sensor, joya, le pegué. El mini escáner me cante tal otra, joya, le pegué. Compro un sensor que después vemos si está bien o está mal y soluciono. A veces compro un sensor y no soluciona nada, porque no saben cómo es el funcionamiento de la inyección electrónica. Volvemos a lo mismo. Pero en la falla mecánica, en este caso, me sirvió el mini escáner para solucionar una falla que es de chispa. Yo sentía el motor en tres cilindros. Que tranquilamente podría levantar el cable de bujía, sacarlo, y si modifica o no modifica, estoy detectando que ese cilindro no anda. ¿Sí? Pero nunca tirarle chispa al loco como hacíamos antes, porque le estaría dando una descarga de 50.000 volts a todos los sensores y todo lo que comparta masa, computadoras, módulos y demás. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Hasta acá? ¿Cómo? Yo tengo uno mío en el auto que lo tengo guardado en el auto y no lo muevo del auto, pero este también entra. ¿Me estás preguntando cuál usé? De estos, de este tipo. Hay otros, acá hay otro, este es otro mini escáner y ahí tenemos más completos, más profesionales. Pero ahora después lo voy a mostrar. Falla mecánica. La chispa estuvimos viendo ahí, ¿no? Metro de diámetro, mucho menos. ¿Cuál es el tema? Compresión de loop. Ahí yo estoy midiendo la compresión, pero me estoy salteando mezcla. ¿Qué pasa con la mezcla? Este lo voy a minimizar. ¿Qué pasa con la mezcla? Dijimos que los pasos son chispa. ¿Y qué sigue? Mezcla. ¿Es lo mismo un Ford Falcon que un Goldtrain? ¿Qué cambia? ¿La cilindrada? Sí, cambia la cilindrada, totalmente. ¿Pero qué más? ¿El sistema de alimentación es el mismo? En uno tengo carburador, en el otro tengo inyección electrónica. Estamos hablando de, no sé, pizza o asado. ¿Sí? Es así. Y no es una elección. Por norma general mundial, un día se puso de acuerdo el mundo y dijeron, loco, bajemos las emisiones contaminantes, porque se midió en los lugares donde mayor contaminación había, eran las ciudades donde más autos hay, y sobre todo en las horas pico. Acá en Latinoamérica éramos el segundo o tercero, no me acuerdo. Pero era San Pablo, Santiago en Chile, San Pablo era el que más, Brasil, Santiago en Chile y Buenos Aires. Se empezaron a medir las emisiones contaminantes en las horas pico y estábamos fumándonos todo lo que consumía un auto. Entonces se bajaron las emisiones. ¿Por qué se bajan? ¿Cómo se bajan? Con la inyección electrónica. La inyección electrónica contamina un 98% menos de lo que contamina un carburador. 98% menos de lo que contamina un carburador. ¿Sí? Si lo querés al revés, la inyección electrónica contamina el 2% de lo que contaminaba el carburador. ¿Está? ¿Qué pasa con la mezcla entonces? ¿Cómo soluciono esto? Si tengo un carburador, es muy fácil. Saco el filtro, le pego dos aceleradas y veo si tira chorro de nafta. Se acabó la canción. Si no tira chorro de nafta, no me está llegando nafta al carburador. Saco la manguera que va antes del carburador. Dale un cachito de arranque. Tira nafta, listo. Así se hacía antes. Hace 30 años, 35, cuando yo empecé. Eran carburadores. Poníamos un tachito al lado de un trapo, dan un toque, tira, bueno, es la bomba, cambiamos la bomba de nafta y se acabó. Eso era un falso. Hoy no. ¿Qué tengo que hacer hoy? Ahí en un sistema de alimentación,
de un auto de hoy, aparece el famoso y temido inyector. ¿Sí? Aparece la inyección electrónica. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Es la realidad. Es la realidad. ¿Sí? Por supuesto que es mejor que un carburador. Recontra mejor que un carburador. Contamina muchísimo menos. Hoy un auto, yo tengo un auto con motor 1.6, contamina 98% menos que un Falcon, que es mi auto soñado porque soy hincha de Ford, que no le gusta que se joda. El Falcon era 3.600 centímetros cúbicos. Mi auto es 1.600 centímetros cúbicos. Mi auto anda 30 o 40 kilómetros más de velocidad final con 2 litros menos de cilindrada. Y consume el 80% menos. Contamina el 98% menos. Reacciona casi de la misma manera. Y arriba frena, dobla, enciende, hace todo. Estoy diciendo, esto también es un debate, ¿no? Lo viejo, lo nuevo, la vieja escuela, no, yo soy de los fierros viejos, sí, pero a vos te agarran, te chocan con un auto nuevo, a vos te parten en el medio, queda. Si quieren, un día hablamos de seguridad y vamos a ver quién tiene razón. A mí me dejaron con un auto nuevo. Soy hincha de Ford, ¿eh? Vamos al Ford del Sprint. Si tengo que chocar en la esquina, ojalá Dios no, pero si me toca un choque y yo así hago esta pregunta, vos vas en un elegí el auto que quieras y yo voy en una Chevy o en un Falcon o en un Torino o en una Dodge y chocamos, nos encontramos en la esquina, ¿qué preferís, ir en uno de estos que acabo de nombrar, 6 cilindros o 8, o en una Surán? Vamos a chocar en la esquina, a 60 los dos. ¿Eh? ¿Por qué? Se deforma de forma diferente. Bien, bueno, estamos enterados del tema. En una Surán voy a tener, primero voy a tener airbag, voy a tener cinturón de seguridad seguro, voy a tener el freno ABS que me va a ayudar a no patinar cuando frene. Sobre todo voy a tener una estructura deformable que va a absorber todo lo que dicen, choqué a 20 kilómetros por hora, me da la trompa, todo plástico, hoy toda una porquería. El que está diciendo eso, yo entiendo que no sepa del tema, pero tecnológicamente es muchísimo superior. Está absorbiendo el impacto. Sí, está amortiguándome el impacto. Entonces, toda esa deformación que va sufriendo en el choque va a hacer que yo salga caminando con el auto hecho percha, llamando al seguro, che, vení a buscarme porque tengo el auto acá todo roto. Y el otro, por ahí no le pasó nada, pero el impacto de él adentro es el golpe. El auto no le pasó nada. ¿Qué te importa más, el auto o la vida? Eso es lo que hay que evaluar. El auto se arregla, chicos. Esto sí lo sumás a otras velocidades, pero bueno, es un tema muy lindo para desarrollar, tiene muchas matices y demás. Volvamos acá. En el tema de inyección electrónica, si el tema es mezcla o nafta, yo voy a tener acá para medir no muchas cosas. Necesito que llegue nafta, básicamente. El problema que en un monopunto, que ya no existe más, monopunto es un inyector para todos los cilindros, que es la primera inyección que salió, año 95, 96 acá, y algunos hasta el 97, pero ya en 97 por norma arranca la inyección multipunto. Un inyector por cilindro. Un inyector necesita básicamente dos cosas. Nafta que le llegue a presión. Dijimos, monopunto 1 bar, multipunto 3 bares. 1 bar es igual a 1 kilo. ¿Sí? O sea, necesita 3 bares de presión, 3 kilos de presión, un multipunto. Y un monopunto necesita 1 bar de presión, o sea, 1 kilo. ¿Sí? Eso es una de las cosas que necesita, nafta, presión que le. La otra cosa que necesita es un positivo que alimente, porque adentro es un bobinado, es una electroválvula, es un bobinado que cada vez que tenga positivo y le llega un pulso negativo, la electroválvula levanta, como hay 3 bares de presión, que los agujeritos del inyector están hechos con láser, son muy chiquititos, eso genera un spray. ¿Me siguieron?
Levanta la electroválvula, tengo 3 bares de presión, agujeros muy chiquititos y es lo mismo que cuando yo me pongo desodorante. Ese spray es lo que genera un inyector. ¿Sí? Porque tiene 3 bares de presión de nafta adentro y le llega alimentación 12 volts cada vez que pongo en contacto y la computadora le manda pulsos negativos. ¿Sí? Cada pulso negativo levanta la aguja para el centro. ¿Me siguieron? O sea que si la chipa vimos cómo buscarlo. Si la falla es mezcla, tengo 2 cosas para buscar acá nada más. Y no las buscan, se lo juro. Yo reniego todos los días. Tengo que empezar a tomar calmantes. Reniego todos los días con talleres, loco, importantes, que no voy a dar los nombres. Importantes, muy. De marcas, muy. Y algunas marcas mundiales. Y algunas con las cuales trabajo. Estoy empezando a tener calor. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué dije que necesito acá? ¿Cuántas cosas tengo que medir? Positivo y pulso. ¿Y qué más? Bueno. El positivo lo voy a medir con un tester. Agarro un tester, pongo en contacto. Uno de los dos va a ser positivo, una de las dos conexiones va a ser positivo. Necesito saber que sean 12 volts. No me usen acá la punta lógica, porque la punta lógica la vamos a usar para otra cosa. Esta es una punta lógica armada por mí también. No, porque tengo que comprarme chipómetro, tengo que comprarme punta lógica, tengo que comprarme... Son 2 LED, después si quieren le doy el plano, se compran 2 LED en una ferretería, en una casa electrónica, 2 resistencias de UK, un pedazo de cable, 2 cocodrilos y esto es una jeringa. Y lo de arriba es un remache con punta. ¿Sí? Se lo arman ustedes. Así que no es cuestión de plata tampoco esto. ¿Está? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? ¿Qué me busca esto? Yo lo conecto a batería y cada vez que toco con la punta, si es positivo, se me prende el LED rojo y se me apaga el verde y queda el rojo intenso. Si es negativo, se me apaga el rojo y me queda el verde intenso. Si es neutro, me quedan los dos tenues. Y si es pulso negativo, titila el verde y el rojo tenue. Y si es pulso positivo, titila el rojo y el verde se queda. ¿Estamos? Entonces me sirve para buscar pulso más allá de buscar positivo y negativo. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, acá lo que yo necesito es buscar alimentación del inyector, que casi todos utilizan, ¿cómo va? Casi todos utilizan alimentación de 12 volts de computadora, de la EQ, y el pulso lo manejan por negativo. Algunos siempre quieren estar en contra del mundo, hay algún auto japonés que usa esto al revés. Pero la mayoría, el 98%, es positivo de alimentación del inyector y pulso negativo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Esa es una de las cosas que tengo que medir. Con el tester en escala de 20 continua, toco, pincho en el block, el negativo y en el positivo, dale contacto. Aparece 12 volts, ese inyector está alimentado. ¿Sí? Lo otro que me falta ahora es dale arranque y ahí sí me voy a este. Este lo conecto. Este lo conecto a batería y pincho el otro cable. Necesito que cuando él le dé arranque me titile el verde. Si me titila el verde, tengo pulso negativo. Positivo ya tenía. ¿Qué me falta ahora? Por eso, ya me di el positivo que llegaba. Ahora, dale arranque. Me empieza a titilar el verde. ¿Tengo pulso negativo? Sí. Bien, el inyector está recibiendo positivo y pulso negativo. ¿Sí? Lo está recibiendo. ¿Qué me falta? Bien. Para la presión de nafta. Estoy harto de escuchar esto todos los días. Tengo muchos grupos de alumnos, chicos. Entonces estoy en el tema todo el tiempo, más algunas reparaciones. Estamos reparando autos todos los días. Y las consultas por los grupos de WhatsApp, aparte. ¿Te fijaste si tiene presión de nafta? Sí, le saqué la manguera, le puse el tachicho y tira, no sabes el chorro que tira. ¿Pero te fijaste que tenga 3 bares? ¡Tira un montón! ¿Qué es un montón? ¿Qué es un montón para vos? ¿Qué es un montón para vos? ¿Qué es un poquito para vos y qué es un poquito para vos? No me sirve un montón. No me sirve. Es un chorro así. ¿De qué estamos hablando?
Es muy específico, me dice. De hecho, van a ver que los reguladores de presión en inyección electrónica a veces son de 2,9 en vez de 3, y hay otros que son de 2,7 en vez de 3. Y la presión varía de 2,7 a 2,8. Está oscilando fino. Entonces, que yo te pregunte, ¿te fijaste la presión? Sí, tira un chorro, es decir, no entendiste nada. No entendiste nada de lo que estamos hablando. ¿Sí? El inyector necesita 3 bares. Si es multipunto y le llega a medio bar, por ejemplo, la bomba de nafta del Falcon, yo le sacaba del carburador, dale arranque, y si tiraba, me tiraba un chorro de acá hasta donde están ustedes sentados. ¿Saben cuánto tira una bomba mecánica de un Falcon? 450, casi medio kilo. O sea, el chorro es el mismo. ¿Qué me lo estás midiendo por chorro? A ver, no, 651 tiene esto. Dale. No hay otra que empezar a usar instrumentos, chicos. Y acá yo no estoy vendiendo nada, pero esto se lo arman también. Me voy a una casa de instrumentos, de casa que acá hay una cerca, donde venden los manómetros. Lo único que tengo que comprar es el manómetro, el acople de bronce, la llave es muy importante, ya van a ver por qué, y después empezar a jugar con las mangueras y los acoples, diferentes que tenga. Que esto muchas veces yo lo saco de los filtros de nafta, que cambio. Cambiás el filtro de nafta, sacás el pico y se lo metiste a la manguera, ya tengo el acople rápido. Usen el cerebro. ¿Sí? Que tenemos la cuerda que le damos palo y palo y palo, ese lo armamos así. Y lo mismo con el chispómetro, y lo mismo con la lámpara de LED. O sea, si usás, si sabés cómo funciona otra vez lo mismo, te podés empezar a ingeniar. No estamos hablando de... Ahora, si no vamos al escáner más caro, sí. No, yo quiero tener el mejor escáner. Lo mismo que cuando empezamos con herramientas. ¿Cuánto sale un tablero Vaco? No te sirve otra herramienta, ese Vaco. ¿Sí? En el caso de la presión, necesito esto. ¿Qué hora es? Y debe ser entre las 3 y las 10 de la noche, más o menos. Bueno, gracias. ¿Me sirve la hora si yo le pregunto a alguien y me dice eso? Esto es lo mismo. En el manual, y los manuales son recontra exactos y estrictos, porque la falla es distinta, depende de la presión. De hecho, yo puedo tener 2,5 bares cuando el sistema necesita 3 y puede arrancar y tener una falla. ¿Qué falla va a tener ahí? Y cuando lo zapatee, que le empieza a pisar y pedir exigencia, no va a dar abasto. Mirá que arranca bien, ayer andaba bien. Bueno, sí, mi abuelita ayer estaba bárbara y hoy no se levantó más. No quiere decir nada eso. No quiere decir nada. ¿Sí? Pero si me pide 3 bares, es 3 bares. No es, sí, me tira un chorro, le puse un tachito y sabés todo el chorro que tira. Fin de la comunicación. Yo ahí cierro WhatsApp, chao, nos vemos, no me caliento más con eso. Porque no entendiste nada. Necesito saber que tenga 3 bares. Me pide 3 bares, positivo y pulso negativo. No me pide más nada, Lillete. ¿Estamos hasta acá? O sea, para un caso de hoy, necesito medir la presión de nafta. Para un caso viejo de un carburador, ahí sí, sacar la manguera y tirar en el tachito, si querés. Y ahí fíjate la cuba si le llega, ahí te vas a dar cuenta que vas a tener que hacer una carburación seguramente, o un filtro nafta tapado y demás. ¿Sí? Pero hoy es medir la presión. ¿Por qué tiene, dije que es importante la llave? Porque la llave la usamos para el corte de la bomba. Yo esto lo voy a conectar en el sistema de la rampa de inyección, voy a hacer pasar la nafta por adentro y voy a tirar los kilos que tiene. ¿Sí? Y siempre compren en las medidas que usamos. Porque dicen, me compré un manómetro re bueno, re barato. ¿Y en qué mide? En cuan chin chin. ¿Y qué es eso? Y tenés que hacer una cuenta cada vez. Dale, usamos kilogramómetro y en bares. Todos los manuales te hablan en bares. Vas a comprar un manómetro en nafta. ¿En qué le vas a pedir? ¿En docenas de factura o en kilo o en bar, hermano? Usen las medidas que usamos. SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Acá usamos kilogramómetro o bares. ¿Sí? Entonces los manómetros que compren, tanto esto como para la compresión, fíjense que digan eso. ¿Sí? Porque si se lo compran en PCI, tienen que hacer la conversión. ¿Te gusta hacer cuenta? Bárbaro, comprate en PCI. ¿Sos un genio en matemática? Dale, comprate en PCI. Yo no quiero en bares, yo necesito que esto, 3 bares, listo, ya está, sigo con otra cosa.
¿Sí? Y la llave de corte es importante porque vamos a cerrarla y vamos a ver cuánto es el máximo que tira la bomba. Ahí vamos a ver la bomba cuánto tira de máximo. Si el sistema lleva 3 bares, la bomba seguramente tira entre 5 y 6 bares. ¿Sí? Tira por demás. Lo que regula la presión A3 es justamente el regulador de presión de nafta, ¿sí? Que hoy por hoy está en la bandeja y los más viejos estaban en la bomba. ¿Sí? Cuando yo le cierro la llave, no dejo pasar la nafta, la bomba sigue tirando y empiezo a subir la presión como loco porque la bomba puede tirar más. ¿Me van siguiendo? Y ahí lo que estoy probando es cuánto tira la bomba y si anda la válvula antirretorno. Porque cuando llega la presión de corte de la bomba, que tire a 6 bares, va a tener una válvula dentro de la misma bomba de nafta, que es un resorte y una bola, que está calibrado así para que corten 6. Cuando vence los 6 bares, empieza a hacer un bypass y vuelve la nafta al tanque. Y ahí estoy probando el corte de la bomba con el mismo instrumento. Por eso siempre van a ver que no termina 3, este termina 7 bares. Porque estoy para poder probar el corte de la bomba, que anda en 5 o 6 bares. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, para chispa vimos que cómo tenemos que buscar. Para mezcla en un carburador, que le llegue nafta, bomba de nafta, filtro de nafta, la cuba de nafta, que el flotante a veces se traba, chicler, punzuar. Chicler no, punzuar, que es el que traba el flotante. En el caso de hoy es un inyector y es inyección electrónica. Necesito medir la presión, necesito medir la alimentación al inyector, que es positivo, y el pulso negativo a la hora de dar la rampa. ¿Sí? Otra prueba que puedo hacer al inyector es sacarle la ficha y medir la resistencia. La resistencia la mido en ohm y los inyectores de hoy me van a dar entre 13 y 15 ohm, más o menos. ¿Sí? O sea, pongo el tester en resistencia y me tiene que dar entre 13 y 15 ohm. ¿Sí? ¿Me siguen? Si yo mido el inyector y me da cortado, se terminó la prueba. Si yo acá adentro la resistencia la tengo cortada, ¿pueden levantar la aguja? Ahí se terminó la prueba. Entonces, una de las primeras pruebas que también haría yo es desconectar las fichas sin poner en marcha nada. ¿Para qué voy a poner en contacto? Si no necesito, voy a medir resistencia. Mido resistencia con un tester y entre 12 y 15 ohm que me dé, este me dio, este me dio, este no me dio, este es el cilindro que no anda. ¿Sí? Y bueno, tiene cortada la resistencia. No hay que probar esto ahí. Porque el inyector tiene cortada la resistencia. No va a andar nunca. No tiene reparación. El hilo que tiene adentro este bobinado es más fino que un pelo nuestro. Se los aseguro. Por eso es que no puedo tener mucho tiempo el positivo puesto y negativo, porque se corta la resistencia. Que a veces lo prueban así, con la batería. Son milisegundos. Cuando lo miremos en un escáner, van a ver que el tiempo de inyección se mide en milisegundos. Milisegundo es un segundo dividido mil. Las milésimas partes de un segundo. ¿Sí? Entonces, inyector, prueba de presión de nafta, alimentación de 12 volts y pulso negativo. Lo otro que tengo para medir es la presión de nafta. Ahí tengo solucionado el tema de la mezcla. ¿Estamos claros? Si fuera que no tengo nafta, que el filtro de nafta está tapado, que la bomba no tira, yo cuando le puse el manómetro, acá me canta todo eso que les dije. Si no tengo 3 horas, empiezo a buscar para atrás. Lo primero que yo hago es fijarme si tiene nafta. Es lo primero. Que es muy fácil también, se saca la bomba y se la pone adentro de un recipiente con nafta y se la hace andar directa. Si ahora me anda, bueno, ya se da problema. ¿Sí? Pero lo primero que hago es fijarme si tiene nafta de verdad, porque me puede estar mintiendo el flotante. Lo segundo que hago es fijarme si me llega alimentación a la bomba. ¿Sí? Pero supongamos que anda la bomba y no me llega a los 3 bares, me fijo primero que tenga nafta, segundo el filtro de nafta lo cambio y tercero vuelvo a medir la presión. Si sigo sin presión y tengo nafta, es la bomba o el regulador de presión. No hay otro. Es deducción. Es saber cómo funciona. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Hay muchos que prueban también sacando la rampa, poniendo la rampa arriba del auto, sacan la rampa, la ponen arriba del auto, le ponen trapito y le dan arranque a ver si tira. Es lo que nosotros hacemos probeteando, lo ponemos en el banco inyector, en las probetas y lo hacemos andar.
¿sí? Pero muchos. También, si es un ingenio por el momento, está bien. Vale todo. Es como yo les digo. En el medio del campo, chicos, vale todo. Vale todo. Yo me quedé con el auto. Pero le pusiste un alambre, le pusiste no sé qué. Vale todo. En el contexto de un taller no vale todo. Si yo entro y te dejé mi cero kilómetro y vos tenés una frazada arriba de mi motor y le estás haciendo andar los inyectores así, yo te digo, ¿no podés armar que me lo quiero llevar? Porque no me parece serio. Existe el banco de inyectores hace rato. Y si tenés un taller que decís que haces inyección electrónica, tenés que poder probetearlo. O sea, yo me escapo de ahí. ¿Se entiende? Ahora, si estoy en el medio de la nada, me estoy iniciando, es una forma de buscármela, vivo en una zona alejada, o estoy estudiando recién, es válido. Todo bien. Pero el nivel profesional es otro. Cuando empezamos a querer cobrar en serio, bueno, empecé a equiparte. Medí la presión. Todo esto se puede filmar en videos muy cortitos. Mirá, tenés tanta presión, ya tengo orientado por dónde va la cosa, no te llega presión de nafta, por eso no te arranca, por eso te falla en alta. Eso voy tomando fotos, voy tomando algún video, muestro el auto siempre que se vea. Es un video de 20 segundos. Y el diagnóstico se lo mando por WhatsApp. Y va a estar feliz porque está viendo su auto y cuál es el problema. No tengo presión. Mirá que tengo que ver la bomba, tengo que ver el filtro. Lo primero que voy a hacer es cambiar el filtro de nafta y ver qué hay en la nafta. Y una de las fallas que me volvió loco una vez, el agua es más pesada que la nafta, obviamente, ¿no? ¿De dónde va en un tanque de nafta si yo tiro un vaso de agua? ¿Se queda arriba flotando o se va abajo? Bueno, la bomba de nafta toma lo más abajo posible del tanque, justamente por si te quedas sin nafta. Había una mancha de agua caminando, que era cuando vos lo apuraba mucho, arriba de 150, ahí vamos al recreo. Arriba de 150, empezaba a tironear, lo volvía loco, no lo podía pasar de ahí. Lo llevó a 50 talleres diferentes y demás y demás y demás. Yo dije, esto es nafta. Por mi experiencia, esto es nafta. La presión estaba bien, todo tiraba bien, me voy al tanque. Voy al tanque, cuando saco la bomba me veo reflejado en el fondo que me movía mi cara así. Una mancha de agua que caminaba abajo en el tanque de nafta. ¿Sí? Tuve que vaciar todo el tanque, secarla con un trapo. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando vos le pedías pata, la bomba chupaba, se llevaba gotas de agua y eso es lo que hacía gastironear. Gotas de agua dentro del cilindro, ya lo que vimos antes ya, me están poniendo un cuerpo en una bujía, el agua no se comprime aparte y otros factores más que inciden ahí en la mezcla. Por eso era la falla. Había pasado por 3 talleres. No, gratis, ¿no? Y la falla estaba. Yo le dije lo que eran, no la podía creer. Bueno, ¿cuánto es? Y ahí empieza el otro tema. Venís de 3 talleres, te sacaron cuánta plata, tanto, sí. Bueno, yo te la encontré. Era esto, es una pavada, es una boludez. ¿Qué tengo que cobrar por eso yo? La experiencia. Bueno, ponle un número. 10 lucas. Es mucho o es poco. Ya viene gastando 80, ¿eh? Pero aparte yo estoy arreglando las macanas, por no decir la otra palabra, que empieza con C, de 3 sujetos que no conozco que decían hacer inyección. Depende el tiempo, porque por mi conocimiento yo escuché el auto y dije, es nafta, sin meter nada. Y ahí empecé a medir, me fui para el tema de la nafta. Eso es experiencia, ¿no? La tengo, mis zapatillas gastadas, ¿no las tengo que cobrar? ¿Mi camino recorrido? ¿Mis mazazos en los dedos? ¿Mis macanas que me mandé, de que las tuve que pagar? ¿No lo tengo que cobrar mi experiencia? ¿35 años no la tengo que cobrar? Que yo resuelva un problema en media hora no quiere decir que sea una boludez. Quiere decir que en todo caso, otros 3 no pudieron, le sacaron plata, el auto quedó igual y yo lo resolví en media hora. ¿Eso vale poco porque lo resolví en media hora? ¿O es la experiencia que yo tengo encima? Es como a veces con las distribuciones digo, mira, yo esta distribución la cambio en 25 minutos tomando mate. Y se ríen. ¿Querés ver? Si lo hice 549 veces,
¿sí? Pásenlo al trabajo que hace cada uno. ¿Está? Entonces, con nafta, para cerrar con esto, y volvemos con la parte más dura, pero muy interesante, que es la parte de la compresión. Y vamos a ver también la utilización del vaporeto. Entonces, para nafta, presión de nafta, alimentación, impulso negativo y obviamente la presión. Si no mido la presión, no me sirve nada. Chorro no es nada. ¿Sí? Vamos a tomar un cafecito y volvemos. 10 minutos. Sí. Ahora volvemos. No sé que usted me lo mostró. Y más allá de que usted dice que lo coloca en el blog. Hace, salir en la cámara. Hace masa. No, yo lo había cortado. Hace masa, ¿no? En el blog. Sí. El chispazo lo está recibiendo acá. Pero esto no estaría emitiendo también. Así. No, porque está sacando acá el chispazo. Pero esto está teniendo contacto con él. ¿Juan Pablo? No. ¿Está aislado? No, la chispa se está provocando. Volvemos en un ratito. Entonces no cambia.